Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí 5 minutos de síntesis, nos encontramos llegando al castillo Idiarte Borda para vivir una experiencia junto al equipo de AUDIP, Asociación Uruguaya de Investigadores Paranormales. Así que, Dardo, decís que sonó el piano en la otra oportunidad que estuvieron, ¿no? Sí, en el grupo había una persona que sabía tocar y tocó un par de acordes. Exacto. Solo, o sea, por juguetear, digamos. Sí. Y cuando puso el aparato que graba sinfonías, se sintieron varias expresiones, pero no se entendía muy bien. Y yo en una oportunidad le dije, me parece que dijo Juan. Todo Farías me dijo, no sé, estuvo muy difuso, no se escuchó muy bien. Y me acerco al aparato y le pregunto, ¿dijiste Juan? Y se sintió claramente que dijo sí. Y bueno, toda la gente estaba enloquecida, dijo sí. Y nos salimos de esta sala, fuimos a la otra, a la siguiente, que era la oficina de Juan Idiarte Borda. Y Gustavo estaba hablando, estaba tratando de calmar un poco a la gente, que estaba todavía muy excitada con la palabra, con el sí, y de repente dice, ¿soy yo o está el piano sonando solo? Y prestamos atención y estaba solo un par de acordes solo, porque la persona que había tocado el piano anteriormente estaba con nosotros. Estaba con usted, claro, ¿no? Y yo me adelanté y vinieron dos de los pasajeros conmigo, y el piano estaba solo, no había nadie y ya había dejado de tocar. Ahí tenemos el piano. Este es el piano que cuenta la experiencia de Dardo. Thank you.
¿Quieres probarlo? A ver. Mira, anda una vez. ¿Te da algo? ¿Podrías decirnos tu nombre? ¿Podrías decir mi nombre? ¿Alguien nos acompaña en este lugar además de nosotros? ¿Eres una mujer? ¿Eres mujer? No. ¿Por qué estamos tan sufridos? ¿Eres un niño? Este equipo en particular tiene un modo 2 que se llama modo Ouija. Yo en particular no trato de no usarlo porque no me convence del todo. Esa es la realidad. No le creo. Sin embargo, a veces ha respondido a preguntas que le he hecho con un signo y me ha dado respuestas coherentes en base a lo que yo pregunto. Si quiere probarlo, esta es la oportunidad de probarlo antes de bajar el peso. ¿Quiere experimentarlo así de cómo funciona? Energía, puedes acercarte a esa linterna, puedes consumir de ella, puedes moverla si así lo deseas, a cualquiera de las entidades que se encuentren aquí. No quiero que sientas miedo, no estamos aquí para lastimarte. Si te sientes débil, puedes absorber energía de la linterna que esté en el piso,
Ok, bien. Te encuentras aquí con nosotros, uno para sí y dos para no. Si eres hombre, por favor dime que sí. Si eres mujer, dime que no. Sí. Bien. ¿Te molesta que estemos en esta habitación? No. ¿Te molesta que estemos en este castillo? ¿Podrías repetirlo, por favor, más alto? Sí. ¿Te molesta que estemos en este caso? Ok. Bueno, como les decía, me encantan los equipos, este en particular, me cuesta un poco confiar en él. Puede ser una descarga, puede ser una contaminación, puede ser una señal de radio, me cuesta creerle. Pero bueno, vamos, si quieren, probamos otra vez, a ver si logramos una conexión y vemos a ver qué responde. ¿Podrías acercarte nuevamente, por favor, al equipo que está en la mitad de la sala, por favor? Nos gustaría hacerte algunas preguntas. Si te encuentras débil, si necesitas ayuda, puedes utilizar la linterna que está en el piso. ¿Puedes moverla? Si estás aquí con nosotros, ¿puedes golpear algo en esta habitación? ¿Hacer algún ruido? ¿Podrías hacer algún ruido? ¿Acercarte al equipo que está en la mitad de la sala nuevamente? Si te encuentras débil, ¿podrías acercarte a la linterna que está en el piso? ¿Moverla? ¿Absorber su energía? Si te molesta la luz, dame una señal y yo la apagaré. Especialmente cerca del cuadro, no sé por qué. Este
cuadro particular emite cierta energía, pero este otro que está acá también, repito, no pasa a menudo, pero las veces que hemos venido, no sé por qué, siempre. Porque hay uno que está en la vida. No, este no. No, este no, pero. Hay un pase de. No sé por qué, pero hace picos, sí, hace picos. Y a veces acá he logrado hasta el rojo. No sé por qué, pero además parece como que va y viene, va y viene. Sí, 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 levanta, levanta. ¿Está la ataca? No, ahí ahora no. Ese es el escenario. Pero sí, sí, levanta, pero. No, no, levanta. Por eso digo, tampoco es siempre. Pero lo dejás un ratito y decidí a ver qué llevar. Y lo que me llamó la atención a mí más que nada fue aquel. Este en particular, no sé por qué. Oh. Se divide en dos ramas, una termina en donde está ahora el Colegio Pío y la otra supuestamente en una torre que queda más hacia el norte, que supuestamente construyó Humberto Pitamiglia. Supongo que saben quién es Humberto Pitamiglia, que hizo el castillo Pitamiglia. La luna de Pío. Exactamente. Así que ahí pueden, si se llegara a abrir eso. Pero no es la mandira, no, no, una cosa rara. Sí. Lo que hay. Y hay una cosa metálica también allá abajo. Y hay un hormiguero inmenso, si mira. Sí, esa alumbra bien, ¿viste? Hay un hormiguero hasta la mitad del sótano, así. Todo de verdad. Hay una cosa acá. ¿Cómo no? Si esto se tiene que levantar. Esto se tiene que levantar. Juan, por favor, ¿podés venir a hablar con nosotros? Juan, ¿te acercarías a nosotros? ¿Estás aquí? ¿Hay alguien más además de Juan? ¿Podrías decirme tu nombre?
¿O sí? ¿José, eres tú? ¿Hay alguien más además de ti aquí en esta habitación? Con el bueno, grupo que te fue. O sea, a mí, tranqui, pero acá abajo fue donde el piano yo lo escuché y habían, es como todo, surge como esa duda de ¿será o no será? Pero sonó el piano cuando estamos ahí abajo. Después, cuando estamos acá abajo no pasó nada, el piano. Después cuando subimos para allá, y no sé si... Ah, cuando lo dejamos solo primero allá arriba, fue que como que empezaron a aquel que tenía como que lo estaban tocando por adentro. Sí. Después lo sacaste, entró de vuelta y estaba todo erizado con frío. Después subimos y había una de las personas que aparentemente tenía algo que estaba incomodando a los espíritus que estaban en el fondo. Entonces saqué a esta persona que tenía eso y ahí fue cuando empezaron a manifestarse más. Le tocaron el pelo a uno, el otro sentía como un frío en la nuca, donde esa persona sintió frío en la nuca, a mí la radio me sonó como dos o tres veces, que no sé cuántas cosas me dijo, que no entendí nada. Y creo que está, creo que no sé si no se me escapa nada. Pero bueno, es muy interesante. Sí, pero claro, o sea, nada que vos diga, o sea, claro, falta escuchar esto, ver y esto, ver las filmaciones, claro, o sea, exactamente. Vivencialmente, para mí estuvo bueno. Pero claro, o sea, yo siempre me paro mucho en. En realidad no me importa mucho si sienten o no, si llegan a vivir algo o no, pero sí me importa que se lleven un aprendizaje para cuando les pase algo, cuando quieran investigar algo, sepan hacerlo bien. Ok, gracias. Dale. Muy bien, seguimos acá con el amigo Gustavo. Gustavito, cansado, por supuesto, terminando acá el paranormal. Ahí va. Sí, Castillo y Arte Borda, bueno, sí. Sí, cansado porque es desgastante. Está bien, desgastante. Ya estamos en la madrugada y bueno, tuvimos unas lindas experiencias, unas lindas manifestaciones, sí. Subieron allá arriba, principalmente en el altillo ya, ¿no? Sí, hubo que hacer un trabajo especial que no estoy acostumbrado a hacer, mucho menos con público, con gente. Bueno, vos fuiste testigo de eso. Exactamente. La liberación de uno que pedía ayuda para irse y bueno, hubo que ayudarme. Hubieron muchas voces ahí en... Muchísimas, más de la que esperaba. Sí. Yo conté, en el primer altillo conté entre 4 y 5, y en el segundo altillo fácil había 3 o 4, y diferentes. Exacto. Incluso hubo uno que hizo contacto que la voz fue bastante contundente, sí. Que después cuando analice el video lo miraré con más calma, pero... Bueno, bárbaro. Estuvo muy movido, sí. Muy movido y muy interesante. Gracias por la invitación y estaremos ahí en contacto nuevamente. Gracias a vos por venir, Richard. Bueno, Dardo... terminando ya el tour paranormal acá en el Castillo Idiarte Borda y bueno, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Resumiendo, ¿no? Esta vez fue muy interesante. La verdad estuvo movido, hubieron muchas sensaciones sobre todo y bueno, los equipos marcaron presencias. Y bueno, un muchacho parece que lo tocaron en el pecho, a otro muchacho con uno de los aparatos que me entraron antes de terminar la sesión. Mucha gente se fue convencida y se fue, bueno, satisfecha, con buenas devoluciones. Castillo en sí, de todo
las presencias que tienen y cómo se manejan los investigadores globales. Muy bien, muchas gracias por la invitación, como le dije a Gustavo, y gracias por haber podido compartir junto a ustedes. Y lo más fuerte que yo sentí fue allá arriba, en la parte más alta del castillo, en ese, digamos, altillo que hay allá. Exactamente, ahí sentí muchas cosas. Bueno, gracias, Ardo. El misterio está en este lugar, en el castillo Iriarte Borda, de la zona de Lezica, en Montevideo.